Vamos ahora con un asunto local. Mire, la búsqueda de inversiones para el estado de Morelos, porque no se trata, y en eso sí yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entenderlo, y ojalá lo comprendieran los alcaldes, los presidentes, las y los presidentes municipales, comprendieran que no van a llegar solitos los inversionistas, ¿eh? O sea, es nada más, se les va, mira, pues aquí hay un municipio en el estado de Morelos y vamos a invertir ahí, ¿no? Sino que hay que buscar estas oportunidades, hay que atraerlos, hay que darles información, y eso es que lo que precisamente está haciendo Juan Ángel Flores Bustamante. Se fue a la Ciudad de México, a las oficinas de Ricardo Salinas Pliego, en donde despacha Salinas Pliego, para hacerle llegar una carpeta, una carta y una carpeta, un portafolio de inversiones para la nueva empresa que pretende instalarse, en la que se construirán estas bicicletas, no hay motocicletas, ¿no? Itálicas, estas, bueno. Entonces, en estas, para acercarle la información, fue que se presentó y desde allá hizo también un video para sus redes sociales. Vamos a escuchar las palabras de Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla. ¿Qué tal, maestro Ricardo Salinas? Le saluda Juan Ángel Flores, alcalde de Jutla, Morelos. Y pues bueno, comentarle que nos trasladamos hoy a la Ciudad de México para dejar aquí en su oficina precisamente el documento de la carta de intención para que pueda tomar en cuenta a Jojutla en esta nueva empresa que usted va a generar de Itálica. Tenemos las mejores condiciones, ya le anexamos todos los terrenos que están disponibles, también le anexamos la viabilidad del agua, le anexamos por supuesto la carpeta de inversión en donde se estipula prácticamente todo lo que tenemos en Jojutla para poder invertir en nuestro municipio. Como yo lo comenté, 32 millones de habitantes en menos de 2 horas de distancia, ¿sí? Estamos hablando del puerto de Acapulco a 3 horas de Jojutla, el puerto de Veracruz a 5 horas, para que pueda exportar estos productos que usted genera, esta empresa mexicana que le da bien a nuestro país. Y finalmente comentarle pues que estamos en la mejor disposición, incluso con un acuerdo de cabildo en donde hay estímulos fiscales del 85% en todo lo que se tenga que pagar por parte del municipio. Entonces, lo esperamos, Jojutla es tu destino. Bien, pues ahí tiene usted las palabras que le envía a través de sus redes sociales, a la par de la presentación de la carpeta con la información y la invitación para que pues puedan poner en consideración a Jojutla, a este municipio, para llevar ahí inversiones. Y miren, ¿por qué resulta esto destacable? Porque la política no nada más es llegar a ver cómo se gastan la lana del ayuntamiento, ¿no? O cómo se la llevan bien y se pasean. Y allá anden los presidentes municipales, ¿no? Derrochando recursos, como ya hemos visto que hay algunos que les encantan las camionetas de lujo, la fiesta, la pachanga. No dejan de ser unos saltimbanquis de la política. Y eso, pues eso, ¿a quién le va a caer? ¿A qué sociedad le benefician presidentes municipales así, no? Lo que nosotros necesitamos son presidentes, alcaldes, gobernantes que sean proactivos, es decir, que no estén esperando a ver qué les cae, o a ver qué les dan del gobierno, o a ver qué les cae del gobierno federal, o a ver qué les autorizan en el Congreso, sino que estén buscando formas en las que llegue la inversión productiva a sus respectivas demarcaciones. Bueno, ahí tiene usted esto de ejemplo, que ojalá pudieran entender otro tipo de alcaldes, ¿no? Otros alcaldes en el estado de Morelos.